Ya estamos, muy bien, hermanos. Entonces, el Evangelio de Mateo, el capítulo 16. Y los días que vivimos, hermanos, la gente enseguida presta atención cuando se habla acerca del regreso del Señor Jesucristo. Y uno puede notar dos grandes grupos. Gente que tiene mucho deseo de conocer los detalles bíblicos de cómo será el regreso del Señor Jesucristo. Cuando abordamos ese tema hace 4 sábados, pusimos en el canal de YouTube y en poco más de una semana 2.200 personas entraron a ver eso. En cambio, los otros temas, mucho menos. Pero uno se ve el deseo de la gente de escuchar acerca del regreso del Señor Jesucristo, pero también hay una gran parte de la población que no tiene ni idea y que nunca ha escuchado acerca de eso. O sea que son gente que ignoran completamente los días que estamos viviendo, la hora de la historia humana que estamos viviendo, ¿no? Y entonces nosotros sí necesitamos estar bien parados en la palabra de Dios, entender el tiempo que vivimos y que el regreso del Señor Jesucristo es algo cercano. Ese no es, hermano, un delirio, no es un pensamiento místico. Cristo viene y viene de verdad. Su regreso está bien prometido en su palabra. Y hoy nosotros vamos a estar hablando de un tema sobre una gran imagen y 4 bestias que suben del mar. Ese va a ser nuestro mensaje hoy. Una gran imagen y 4 bestias que suben del mar. Ese tema nos va a permitir a nosotros, no vamos a satisfacer la ansiedad que tienen algunos que quieren saber qué día y qué hora va a regresar Jesucristo. Pero el estudio de esos pasajes no nos va a dar el día ni la hora, pero sí nos va a dar el tiempo de su regreso. ¿Cuándo va a ser el tiempo de su regreso? Las cosas tienen que ser bien fundamentadas en la palabra de Dios, hay que abordarlas con total seriedad. Y a través de la historia ha habido muchos delirantes que han pronosticado, incluso algunas sectas, como los adventistas del séptimo día, profetizaron día y hora del regreso de Cristo, y luego, como erraron en sus cálculos, pusieron otra fecha y volvieron a errar y volvieron a decir, no, es que Él vino, pero en forma espiritual, El regreso de Cristo es en forma corporal, Es el Cristo resucitado. Ahora hay uno aquí por Centroamérica, que ni siquiera lo voy a nombrar porque no le voy a dar crédito a esa persona, pero anda hablando y publicando cantidad de videos que Cristo va a venir el 17 o el 18 de septiembre de ahora, próximo, ¿no? El año pasado uno de los grandes predicadores de este tiempo, que no es bautista, pero es un hombre muy reconocido, él también se ve que llevado por ese afán que tienen algunos, él dio fecha de que Cristo iba a regresar el año anterior y Cristo no vino y después tuvo que salir a pedir disculpas. Entonces esta noche tampoco vamos a ver el día ni la hora, pero sí vamos a saber en el tiempo de su regreso y de eso sí la Biblia habla con claridad. Acá entonces el Mateo capítulo 16. Capítulo 16, versículo 1, dice la palabra que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócrita, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Entonces, hermano, este enseguida nos lleva a pensar a nosotros, la gente de campo, Ellos saben, hermano, cuando va a llover, qué clase de viento va a venir, cuándo va a ser frío, por las nubes, Hay gente que estudia las nubes,
Sabemos que hay unas que son cirrus, estratos, cúmulos, nimbus, y la gente ve en el campo y dice, esa nube tal, algunas de estas que yo le nombré, dice, esa trae lluvia, la otra anuncia viento. Por una experiencia del campo, en donde yo vivo, como hay muchísimos árboles, yo cada vez hay un pájaro que canta ahí, y cada vez que ese pájaro canta, llueve. Puede estar el sol radiante, pero en las 24 horas que sigue llueve y nunca erra, nunca. Yo escucho eso, eso aprendí de mis mayores. La gente a veces por el viento, una vez estábamos en un día sábado de bautismos en la ciudad de Humahuaca, en Jujuy, un sol radiante, 4 de la tarde, y salimos ahí a la ruta, ahí está el puente que pasa sobre el río Grande. Y entonces vino un hombre mayor y me dijo, hermano, dice, va a tener que hacer los bautismos rápido porque va a llover. Y yo pensé que el hombre me estaba haciendo una broma si el sol estaba muy fuerte, ¿no? Y entonces le dije a él, como siguiendo la corriente, ¿y cómo sabe? Y me dijo, mire allá, y así bien a lo lejos, kilómetros, entre los cerros. Me dijo, aquello es lo que nos permite saber que va a llover. Y terminé los bautismos bajo lluvia. El hombre tenía razón, ¿no? Otro día estábamos en La Quiaca, ya es una ciudad que conocemos más de los que estamos aquí, ¿no? Y también nos pasó lo mismo, un sol muy fuerte, y nos dijeron que iba a venir una tormenta, y yo nunca, parecía que estuvimos en un bombardeo, hermano, aquella era una de rayos que volaban por todos lados, y la gente del campo y de esos lugares distantes saben el tiempo, y Jesús les dice a ellos, ustedes saben sobre los arreboles. Esa palabra arreboles significa cuando el sol se pone rojizo. A veces eso se da en el atardecer y entonces dice, ustedes saben cuándo va a llover, conocen cuándo va a venir viento, conocen cuándo las nubes son de frío, pero no saben distinguir los tiempos. A nosotros no nos puede pasar eso, necesitamos conocer la Biblia para conocer cuáles son los tiempos en que Cristo va a regresar. Así que usando esto como introducción, vamos a ir al libro de Daniel, al capítulo 2. El libro de Daniel, el capítulo 2. Y ahí nos vamos a detener en un sueño del rey Nabucodonosor. Era el rey de Babilonia, el emperador en Babilonia. Y él tuvo un sueño que lo inquietó mucho. Él llamó a todos los magos y los astrólogos y toda la gente que estudiaba esas cosas y él pidió que le revelaran el sueño. Y entonces la gente le pedía una información, una pista, y él dice, no, se me ha olvidado. Y entonces el rey fue más profundo y dice, si ustedes no logran revelarme el sueño, yo los voy a matar a todos. Hermano, aquí. Entonces dice, si ustedes no me revelan el sueño, los voy a matar a todos. Y eso incluía a Daniel y a sus tres compañeros, los que fueron arrojados en el horno. Y entonces finalmente Daniel pide a Dios y Dios le da la interpretación del sueño y le cuenta al rey, esto es lo que tú vistes, El rey no dio ninguna pista, nada, fue Dios el que le reveló el sueño a Daniel. Y en ese sueño, hermanos, de una gran imagen, estaban los cuatro imperios mundiales que iban a existir antes de que Cristo regresara. Entonces la Biblia habla mucho de figuras. Hace algún par de siglos atrás, uno de los grandes predicadores le llamó al libro de Daniel el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y es exacto esa definición. Porque todo lo que habla Daniel, muchas de esas cosas, lo vemos también en el libro de Apocalipsis. Y entonces este capítulo 2 y esta imagen nos va a revelar cuatro imperios que iban a existir en el mundo y después de eso Cristo iba a regresar. Así que nos metemos en el sueño de Nabucodonosor. Daniel capítulo 2 entonces, versículo 31... Dice la palabra de Dios, esta es la revelación que le hace Daniel, dice, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata,
su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Y entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y después del verso 36 hasta el final, la misma Biblia explica el significado de cada una de las cosas de la imagen. Pero la imagen tenía una cabeza de oro fino. Y Daniel le dijo: este eres tú, oh rey. Estaba hablando acerca del imperio de los babilonios. Esa era la cabeza de oro, estaba representada en eso. Ahora, alguna vez ustedes van a escuchar sobre 6 imperios mundiales. Y eso es cierto, lo que sucede es que cuando Daniel escribió, ya habían pasado 2 en la historia. Ya habían pasado el imperio de los egipcios y el de los asirios. Daniel estaba entre los cautivos en Babilonia. Y él estaba viviendo en ese tiempo del reinado de los babilonios. Entonces él parte del sueño desde esa cabeza de oro que eran los babilonios. Y luego Daniel en su descripción dice que el pecho y los brazos eran de plata. Cuando nosotros estudiamos Daniel el capítulo 5, cuando estaba Belsasar en el reinado, allí fue cuando él convocó a los 1000 príncipes y concubinas y le dieron al vino, dice, y apareció aquella mano en la pared. ¿Se acuerdan? Que decía, mene, mene, tekel, uparsin. Dice, tu reino ha sido cortado y entregado a los medos y los persas. Y esa noche murió el rey Belsasar, Daniel capítulo 5. Entonces allí estamos, hermanos, con ese pecho de plata, los brazos de plata, era el reinado de los medos y los persas. Ese era el segundo imperio. Los persas son los que se conocen como del año 1934 aproximadamente de nuestro tiempo, pasó a llamarse Irán, es el país de Irán. Y entonces el líder de ellos se llamaba Ciro el Grande, o Ciro el Conquistador. La Biblia solamente lo da como Ciro, pero cuando usted lee los libros de historia acerca de él, le llamaban Ciro el Grande, Ciro el Conquistador. Darío era el rey de los medos, así que hubo ahí una asociación para conquistar lo que era Babilonia. Cuando lleguemos al capítulo 7, le voy a dar otra explicación más profunda sobre esto. Así que ahí estaba entonces, Daniel capítulo 5, nos habla del fin del reinado de los babilonios, y ahora entramos en el otro imperio, en el de los medas y los persas. Y ahora en esa imagen, él está viendo, dice aquí la palabra de Dios, dice en el versículo 32, habla de un vientre y muslos de bronce. Ese se refiere al imperio de los griegos. Los griegos destronaron a los medos y los persas. Y los griegos usaron a poco tiempo para conquistar el mundo. Y lo hicieron con un líder muy joven de 22 años que se llamaba Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Y conquistaron rápidamente. En 10 años, a los 32 años, Alejandro Magno murió alcohólico en su lecho de muerte, según dicen algunos que como que él no quería vivir más porque ya no tenía más nada por conquistar. Y de él también, cuando lleguemos al capítulo 7, le voy a dar otros detalles de ese líder del imperio de los griegos. Y luego de los griegos vinieron los romanos, y los romanos tuvieron la victoria sobre los griegos, y a través de las armas. Y entonces ahí comenzó el reinado de los Césares de Roma. Eso llevó muchísimo tiempo hasta que terminó eso en el año 476 después de Cristo. Fue el último César que hubo ahí.
Y entonces esa es lo que se ve, el reino dividido. Dice que eran las piernas de hierro y los dedos de hierro y de barro. Y eso habla del dominio de Roma en el mundo a través de las armas, a través de los césares. Y el barro habla del gobierno de Roma a través de lo que conocemos como la religión católica, apostólica y romana. Perdón. El barro habla de fragilidad, ¿eh? Después Daniel explica aquí justamente esto, se los voy a leer ahí, versículo 40, capítulo 2, verso 40. Dice, y el cuarto reino, que es ese de Roma, dice, será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Bueno, y ahí hay más detalles todavía, explicando Daniel cómo iba a ser ese reino. Y este reino de Roma, en la última etapa, iba a ser el reinado del anticristo, ¿eh? Pero eso vamos a llegar en el capítulo 7. Ahora ahí está la imagen. Daniel está revelando el sueño. Le está explicando al rey sobre los cuatro imperios, partiendo desde él que era la cabeza de oro fino. Y ahora después de esos cuatro imperios, cuando el barro iba a gobernar el mundo, aquí algo iba a suceder. Vamos a leerlo otra vez, hermano. Verso 34. Verso 34 dice Daniel, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Y entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces ya estaban pasando los imperios. En el último imperio compuesto por hierro y barro, Daniel dice al rey, cuando tú estabas mirando, apareció una piedra, no cortada por mano. Es decir, que una piedra que llegó, no traída por poder humano, sino por poder de Dios. Y esa piedra es el Señor Jesucristo. Señala el tiempo en que Él va a regresar, cuando el barro domine el mundo. En ese tiempo, Él iba a regresar. No estamos hablando de día ni de hora, estamos hablando del tiempo de su regreso. Y dice que esa piedra iba a impactar en la imagen, ¿eh? Y no iba a quedar nada de esos cuatro imperios que aparecían. Dice que esos imperios iban a desaparecer como el tamo de la era del verano. Esa palabra tamo se refiere a un pasto seco, y viene el viento y se lo lleva y desaparece. En esa es la idea de que cuando Cristo apareciera no iba a quedar nada de esos imperios. Y leo la última frase del último texto otra vez. Cuando dice tamo de la era de verano y se lo llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esa expresión, fue hecha un gran monte, es la misma palabra que se usa para reino. Es decir, que esa piedra se transformó en un gran reino. Y es cuando llegue el día en que el mundo verá a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, sentado en el trono de David. Ahí está la imagen. Pero cuando entremos en el capítulo 7, vamos a hablar de estos cuatro reinos, y ahí voy a profundizar en cada uno de ellos. Ahora, alguien puede decir, ¿y cómo sabemos que esa piedra es Cristo? Pues bien, no se vayan de Daniel porque vamos a regresar, pero vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2. Ese es que voy a leerle, es uno de los pasajes que lo muestra al Señor Jesucristo como la piedra que desecharon los edificadores. Es decir, los edificadores, los que construyen el poder humano, el poder político, el poder mundial, no lo tuvieron en cuenta, ¿eh? Pero mire lo que sucede, como lo dice Pedro. Esto también aparece en el libro de Salmos, pero yo solamente voy a usar aquí la carta de Pedro.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Esto vamos a mostrar para comprobar que Jesucristo es la piedra que aparece en esa imagen, derrotando el poder de los imperios y poniéndose Él a la cabeza de un nuevo reino. Entonces aquí, Primera de Pedro 2, verso 6, dice: por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion, Sion es Jerusalén, hermanos, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Otra vez, principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Entonces esa piedra es la cabeza del ángulo, la piedra cabeza del ángulo es la parte principal en un edificio, y en el edificio humano, de la historia humana, los edificadores, los líderes políticos lo dejaron a un costado, pero él vino a ser la cabeza del ángulo, la parte fundamental de la historia humana. Ese es Cristo. La piedra que desecharon los edificadores se transformará en un gran reino. Y algo que no quiero pasar por alto. Dice que todos los que en él creen no serán avergonzados. Así que tenemos que tener esa confianza, no seremos avergonzados. Y dice también ahí la palabra de Dios que él es la piedra escogida y preciosa. Y así debemos valorarlo a nuestro Salvador, como algo precioso para nosotros, nuestro precioso Salvador. Ahora volvemos al libro de Daniel, pero ahora en el capítulo 7. Ya vimos allí sobre una gran imagen, y ahora vamos a meternos en el tema de las cuatro bestias que suben del mar. Para muchos de ustedes, esta es la primera vez que ustedes van a escuchar este tema, pero voy a ir anticipándoles que cada una de estas bestias son figuras que representan las características, el espíritu de cada uno de esos reinos, de esos imperios. Las cuatro bestias que vamos a ver aquí son los mismos cuatro imperios que leímos en la imagen. Las cuatro bestias que vamos a ver ahora acá representan a los babilonios, a los medos y persas, a los griegos y a los romanos. Cuando el sueño de Nabucodonosor, ese fue el sueño de un hombre pagano, de alguien que no creía en Dios. Pero ahora vamos a meternos en un sueño, visión, sueño y visión de un varón de Dios que trae una revelación del cielo sobre esos cuatro reinos que iban a existir. Y vamos a llegar al final de este capítulo 7. Con la misma conclusión del capítulo 2, lo vamos a ver a Cristo regresando en este, el tiempo. Yo todo lo que hablé de la imagen, yo podría estar hablando 2 horas y abundar en detalle, pero estoy dándole todo lo que es lo fundamental, que sobrepasarlos de información y después terminan en confusión. Entonces estoy yendo a lo concreto, pero en el futuro vamos a ir retomando. Pero hoy va a haber aquí material suficiente para que entiendan bien sobre los tiempos, cosa que Jesús nos pidió en Mateo 16, que sepamos entender los tiempos. Entonces comenzamos aquí, Daniel capítulo 7, versículo 1. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Y luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ahora, este capítulo 7 dice que Daniel tuvo ese sueño, visión, las dos palabras usa, sueño y visión, en el primer año del reinado de Belsasar. Pero Belsasar ya había muerto en el capítulo 5,
Pero Daniel ya había tenido en ese tiempo ese sueño, esa visión. En ese tiempo, a algunos que discuten sobre historia, dice, Belsasar no era rey, sino que era su padre. Algunos le daban el nombre de Nabopolassar en la historia, otros de Nabiniquio, era el otro nombre. Y creemos que sí, que era Nabopolassar o Nabiniquio el que reinaba, y que él hizo un viaje y en ese tiempo quedó como un rey interino Belsasar. Porque muchos quieren a veces desacreditar el libro de Daniel diciendo Belsasar nunca fue rey, pero sí fue rey. Y en ese tiempo Daniel tuvo este sueño, tuvo esta, era visión también. Y él dice que él escribió aquí lo principal, es decir, que él no contó todos los detalles de lo que vio. Él dice aquí lo principal, lo más importante, lo que es suficiente para entender cómo esas bestias representaban reyes y representaban reinos. Y dice ahí en el versículo 2, ahí ya entramos a explicar, dice que esa visión vino de noche y aquí los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Entonces primero habla ahí de cuatro vientos del cielo. La Biblia habla mucho de eso, aún en el Evangelio. Dice que cuando Jesús venga para instalar su reino, dice que vendrán de los cuatro vientos. Eso habla Marcos 13, 27. Pero aún en el Nuevo Testamento se habla de los cuatro vientos. Los cuatro vientos hablan de los cuatro puntos cardinales. A eso se está refiriendo, y también se está refiriendo a una presencia de Dios. Dice, de los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. El gran mar se interpreta de dos maneras, las dos son válidas. En primer lugar, se está refiriendo al mar Mediterráneo, porque todos esos reinos fueron lindantes con el mar Mediterráneo. Pero también es cierto, cuando estudiamos, acuerdan Apocalipsis capítulo 13, de una bestia que venía del mar, y hablamos allí que el mar a veces en la Biblia se refiere a los pueblos, se refiere a las naciones, se refiere a las muchedumbres de gente. Lo que el que comentarista de la Biblia, Scofield, por ejemplo, él le llamaba las masas del populacho, decía él, para referirse a el pueblo, ¿no? Las masas populares del populacho. Y dice ahí que esos combatían en el gran mar. Esa palabra, a combatir, es una palabra que se usa para referirse a cuando un río se desborda de su cauce, como pasó hace unas dos semanas en La Paz, ahí en el mismo centro de los canales se desbordaban y salían agua por las calles. Y entonces eso se combatirse es el término que se usa para explicar de un río que se desborda, y también cuando una madre da a luz y sale ahí el bebé. Ese, cada vez que paso por esto me recuerda cuando nació mi segunda hija, María Belén. Mi esposa llegó al sanatorio, se sentó en la camilla y salió así. Casi que no tuvo tiempo de nada, ahí nomás salió. y esa es la idea, que la palabra combatir habla de algo que sale así, con fuerza. Y eso habla, hermanos, de las furias que van a tener las naciones en esos días. Porque estas bestias que vamos a hablar, hablan del espíritu de las naciones. Esas bestias representan naciones, y ese espíritu agresivo, tempestivo, violento, agresivo, porque eso habla de tiempo de convulsiones sociales, de revoluciones. De eso habla cuando dice combatían en el gran mar. El espíritu de las naciones, de estar en estado de agitación, en constante guerra. Así que bueno, y ahora entramos a ver la primera bestia. Para muchos de ustedes va a ser algo sorpresivo. Vamos a ir ahí, decía mi abuela, despacito y por las piedras. Así vamos a ir. Y dice así la palabra de Dios, versículo 4, Daniel 7, verso 4, dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Aquí va la explicación. Esta primera bestia, el león,
Es lo que vimos en la imagen, la cabeza de oro del rey Nabucodonosor. Y dice aquí que era como león. De paso quiero explicar, esta es una forma de interpretación de la Biblia que se llama símil. Hay diferentes formas. Las parábolas es una forma de estudiar la escritura. Las alegorías, hay otro que se llama signedoc. Y esto es símil. Cuando dice esto se parece, decía el Señor Jesucristo, el reino de los cielos se parece a una mujer que escondió en una porción de harina. Y esto es un símil que se usa acá. Ese imperio y ese rey parece un león. Es comparado con un león. Pero lo curioso que dice que tenía alas de águila. En la opinión general, el león es conocido como el rey de la selva. Y el águila es conocida como la reina del cielo. Siempre las águilas en la Biblia anuncian juicio. Y anuncian un juicio que es veloz. Cuando ustedes puedan ver un video sobre un águila y cómo se vienen desde hasta 1000 metros de altura y se vienen sobre un conejo o sobre cualquier cosa, agarran y no fallan. Y con sus garras atrapan y lo hacen con tremenda velocidad que no les da tiempo a los animales a esconderse. Y esa es la característica de este imperio, fuerte como león, veloz como el águila. Y ahora dice aquí que Daniel estaba mirando a esa bestia, dice, pero sus alas fueron arrancadas y levantadas del suelo. Y hay dos cosas que sucedieron con las alas del imperio de los babilonios. La primera de ellas, cuando el rey Nabucodonosor sale y dice, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué, para gloria de mi majestad. ¿Y qué fue la respuesta de Dios a esa declaración de Nabucodonosor? Lo envió 7 tiempos, es decir, 7 años, a convivir con los animales y a comer de la hierba y a beber del rocío. El rey que dijo, esta es la gran Babilonia, el gran emperador. Allí las alas del imperio babilonio fueron arrancadas en su primera parte. Y luego ya no tenía corazón de león. Corazón de león, la Biblia, el libro de los Proverbios dice que el león nunca retrocede. Habla de su valentía, de que siempre va adelante, de su agresividad, de su valentía. Pero ahora este imperio se debilitó. Ya no tenía corazón de león, ahora tenía un corazón de hombre. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando los medos y los persas tomaron el control, allí fueron arrancadas las alas definitivamente de los babilonios. Ahí se terminó. El orgullo de Nabucodonosor hizo que sus alas y se cayera al piso, él, el rey, la cabeza. Y luego, con la invasión de los medos y los persas, se terminó aquí el imperio de los babilonios. Y ahora rápidamente Daniel pasa a la segunda parte. Dice la segunda bestia, versículo 5, dice, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate y devora mucha gente. Esta segunda bestia es el pecho y los brazos de plata de la imagen, es el reinado de los medos y los persas. Y ahora está representada en un oso, y dice que estaba inclinado más de un lado que de otro. Y eso explica cómo los persas y Ciro tenían mucho más poder que los medos. Y dice que tenía 3 costillas, y devoró. Y lo que hizo Ciro, el persa, el conquistador, él terminó con Egipto, terminó con Babilonia y terminó con una ciudad que se llamaba Lidia. Esas 3 cosas son las 3 costillas que ven ahí. Alguno que por ahí lea, un comentarista, por ahí aparece el nombre de Lidia, otra pueblo, población grande que se llamaba Ecbatana y la otra se llamaba Bosrani. Pero nosotros lo definimos como Lidia, Egipto y Babilonia. Ahora, Lidia fue uno de los pueblos más poderosos. Lidia tenía un rey que se llamaba Creso. Lidia literalmente era un pueblo, una nación que literalmente nadaban en oro. Un día le hicieron un
monumento, una estatua a Apolo, y usaron 117 lingotes de oro. Para todo lo que ellos hacían, usaban el oro, tenían oro de sobra. Y ese rey Creso, él siempre se sentía todo poderoso, estamparon monedas y en la figura de las monedas de la gente de Lidia, tenía la imagen de ese león, la imagen de un león. Pero se terminó, vinieron Ciro y arrasó con todo eso y devoró sus carnes y solo quedaron como testimonio las costillas, tres costillas. Así que eso habla del espíritu, de lo que era lo que eran los medos y cómo eran los persas. Todo lo devoraban ellos al pasar. Ahora, había algo más que yo les quería contar sobre el oro, de la abundancia de ellos. Ah, tenían un... Ah, ahí está, ahí recordé. Tenían la imagen de un león que era de 260 kilos en oros, Por eso les digo, no estoy exagerando porque la historia lo muestra así, a ese rey Creso, el líder de una población que nadaban literalmente en oro. Eran poderosos, ellos eran uno de esas tres costillas que aparecen aquí. Vamos adelante ahora, vamos a la otra bestia. Dice la palabra de Dios aquí, Daniel el capítulo 7. Versículo 6 dice, después de esto, miré y he aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Y tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Ahora dice, aquí aparece un leopardo. Se cree que el leopardo junto con el jaguar son de las más veloces que hay, ¿no? Y ahora este tenía una velocidad extra porque tenía cuatro alas de águila, la rapidez del águila también. Entonces estaba hablando de un reino que conquistó todo rápidamente. Este era el vientre de bronce, los muslos de bronce. Era el imperio de los griegos en la imagen. Era el reinado de Alejandro Magno. Este hombre, hermanos, como les dije al comienzo, con 22 años llegó al poder, Alejandro le llamaban el macedonio también, en la historia. Y este hombre fue un conquistador, pero fue un hombre entregado al alcohol, entregado a los vicios. Hay historiadores que hablan de un montón de vicios y lo señalan a él como que se casó con otro hombre, ¿no? Hay algunas historias sobre eso. Y él fue el que se casó con un hombre que era un eunuco en Persia. Hay unas historias ahí muy... llenas de inmoralidades en la vida de ese Alejandro. Y alcohólico perdido, murió con 32 años. Y aquí hay un detalle de la historia. Como les dije, algunos dicen que él fue sumergido en la tristeza porque no le quedaba más nada por conquistar en el mundo y como que se dejó morir. Pero la verdad es que el alcohol fue que hizo estragos en la vida de ese hombre, de ese líder. Alejandro Magno, eso quiere decir que era el grande, grandioso. Y ahora él no tenía un hermano. Entonces, los que heredaron el poder en Grecia fueron sus cuatro generales. Yo quiero que usted vea, porque lo que la Biblia dice, usted lo puede comprobar en la historia. Todo lo que estoy hablando desde el comienzo, de lo que la Biblia dice, usted lo va comprobando en la historia. Lea otra vez el texto porque le voy a dar una explicación. Verso 6, dice, después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Y tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Como él no tenía un hermano directo, los que heredaron el poder fueron sus cuatro generales. Uno de ellos se llamaba Lisímaco, Seleuco, Casandro y Ptolomeo. Esos eran los cuatro. Las cuatro cabezas que acá menciona, cuando usted lee la historia, ahí aparece el nombre de los generales que heredaron el poder. ¿Sabe que todo eso, hermano, para nosotros es una fuente que fortalece nuestra fe? Porque la historia no contradice nada de lo que la Biblia va enseñando. La historia se transforma en un respaldo paso a paso de lo que Dios dice. Y recuerdan que Daniel puso que solamente él contaba lo principal del sueño, de su sueño, visión. Todo tiempo demuestra, la historia es lo que le da a la Biblia, que lo que Dios dice, todo es cierto, plenamente es cierto.
Y ahora entramos en la cuarta bestia. Observe ahora, dice que era diferente a las otras, versículo 7. Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora, esta bestia que está hablando aquí, espantosa y terrible, está hablando acerca del anticristo. Ahora, quiero que note que no aparece el nombre de la bestia. Apareció los babilonios con la figura del león, medos y persas con la figura del oso. Aparecieron los griegos con la figura de leopardo. Pero esta bestia no tiene nombre. Pero ustedes y yo lo sabemos. Y ya lo estudiamos. Cuando estudiamos el sábado pasado, Apocalipsis capítulo 13, de la bestia que sube del mar, y dice, ¿quién le había dado el poder a esa bestia? ¿Se acuerdan que yo les expliqué que Daniel aquí habla sobre el león, el oso y el leopardo? Pero Juan, en Apocalipsis, habla al revés, habla del leopardo, del oso y el león. Porque cuando Daniel escribió, estos reinos iban a venir. Cuando Juan escribió, estos reinos ya habían pasado, ¿no? ¿Y quién le había dado el poder a esa bestia que subía del mar? Era una bestia también, el dragón. El dragón le dio el poder. Así que lo que Daniel nos dice, nosotros ya lo sabemos por Juan. Así que esta bestia espantosa y terrible tenía el poder del dragón. Yo les dije algunas cosas sobre el anticristo ese día, que era la criatura mimada preferida del diablo. Les dije que era el último dictador mundial, les dije que era el último César del Imperio Romano, porque el Imperio Romano, si bien iba a dominar el barro en su etapa final, los dedos tenían hierro y barro, las dos cosas, porque el hierro iba a volver a aparecer. El César Romano, el anticristo, iba a volver a aparecer. Esos 10 dedos son lo mismo que hablan la figura de los 10 cuernos, y yo les dije, son las 10 naciones más poderosas de Europa. Ahora escuchen esto. Esto no estaba en mis planes, pero era el año 1992, mes de octubre. Llegamos a una conferencia, como 200 misioneros y pastores y todos, en Asunción, Paraguay. Estábamos a las orillas del famoso lago de Ipacaraí, reunidos 3 días allí. Y entre los predicadores en esa conferencia, repito, año 1992, muchos de ustedes tenían ahí, estaban saliendo de la cuna recién, y algunos ni habían nacido. Un pastor de Chile pasó al frente a predicar y él dijo, quiero que recuerden este nombre, Maastricht, dijo él. Y se puso ahí a predicar. Y a mí me quedó ese nombre y yo empecé a investigar sobre ese nombre. Eso tiene que ver con una ciudad de Holanda. En el año 1992 se juntaron en Holanda. Y ahí pusieron todos los fundamentos para el resurgimiento del Imperio Romano. Y pocos años después inventaron el cargo, que es el que va a ocupar el anticristo, que va a ser el superministro, ¿no? Y el primer hombre que ocupó ese cargo se llamó Silvio Berlusconi. Fue un magnate poderoso, presidente por muchos años del famoso club de fútbol, el Milan de Italia. Y él fue diputado, fue presidente de Italia, y él fue el primer superministro de Europa. Él inauguró el cargo que va a ocupar el anticristo, cuando él sea el líder diplomático, económico y político, de que hablamos la semana anterior. Así que ese Maastricht, año 1992, después ustedes pueden, ¿cómo se dice?, googlear, ¿no? Y pueden investigar ahí Maastricht, así se escribe. Y van a ver cómo ya fue en nuestra generación reinaugurado el viejo Imperio Romano. Solamente que ese va a tomar poder cuando el anticristo aparezca en la escena. Las 10 naciones más poderosas de Europa forman parte de eso. Así que, sí, hermano. Ahí están, y Alemania, y Suecia, Portugal, España, Inglaterra está también ahí, sí. Y hay que,
a investigar bien, porque muchas naciones en el pasado, puede encontrar 4 o 5 naciones que formaban parte de una, bajo un solo nombre. ¿Eh? Y después, no sé si voy a leer después, pero hay unas, tres cuernos que caen, ¿no? Y eso en la historia, a eso me hace acordar cuando yo tenía 12 años y entré al liceo, a la secundaria, ahí estudiamos toda esa historia. Y todo eso sirvió, ¿no?, para los tiempos de la Biblia. Y habla ahí de 3 cuernos que caen por el poder del anticristo. Y en la historia uno se llamaban los érulos. Esos dominaron Italia mucho tiempo. Los otros los ostrogodos. Y los otros los vándalos. Y eran pueblos que arrasaban todos en las guerras. Y ahí aparecieron en la escena los hunos. Atila, el rey de los hunos. Todas esas partes de la historia, alguna conexión con la Biblia tienen con algún momento. Así que no fue en vano haber estudiado historia en el colegio, ¿eh? Porque nos sirvió para complementar muchas de las informaciones que nos da aquí la Biblia. De esos 10 cuernos y esos 10 reyes hablaremos en otra clase, porque ahí en Apocalipsis 17 habla de cómo es esos 10 cuernos le van a entregar el poder al anticristo. Y el día que llegue a esa clase, ahí vamos a demostrar que hasta ahí ya llegamos en la historia, ahí estamos. Falta que le entreguen el poder a él nomás y él va a entrar en acción. Volvemos aquí entonces a esta bestia. Dice Juan que Daniel dice que era espantosa y que era terrible. Y dice que era en gran manera fuerte. Lo que leímos los otros días en Apocalipsis 13, que él también hasta hace guerra con los santos y logra vencerlos, el anticristo, ¿no? Hablando de gente del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y dice que tenía dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba y hollaba todo con sus pies. Es decir, que tenía todo, les dije yo el sábado pasado, que el dragón le iba a dar el poder que tenían los otros imperios todos juntos. El poder reunido de todos los imperios se lo iba a dar a él. Y por eso aquí parece alguien incontrolable. Y se acuerdan que la gente adoraba al dragón, esto en Apocalipsis 13 que leímos el sábado pasado, y la gente cuando lo veía dice, ¿y quién como la bestia? Como que era súper poderoso. Y la gente le rendía culto al dragón también que le había dado el poder. Entonces aquí está la bestia, aquí aparecen los 10 cuernos. Eso recuérdenlo ya para cuando estudiemos esto. Ahora tenemos las 10 naciones más poderosas de Europa. Y mire lo que pasa, versículo 8. Ya lo usamos el sábado anterior. Dice, y mientras yo contemplaba los cuernos, recuerden, los cuernos son 10 naciones, son 10 reyes, así explica Apocalipsis. Dice, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. ¿Quién era el cuerno pequeño? El anticristo, ¿eh? Salía en medio de los 10 reyes, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos, ¿eh? De los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Se acuerda que dije que era un gran seductor, un cautivador? Se iba a poner al mundo en el bolsillo, con su boca hablaba grandes cosas. Aquí en la Argentina dirían, le puede vender el obelisco, ¿eh? Y usted se lo compra. Y ahí aparecen los 3 cuernos que fueron derribados, esos son los que les hablé de los érulos, de los ostrogodos y de los vándalos. Y ahora, ¿cómo termina esta historia? La imagen terminó con la piedra, que era Cristo, impactando y derrotando los imperios. Ahora aquí, capítulo 7, nos da más detalles sobre ese final. Observe versículo 9. Dice ahí la palabra de Dios, versículo 9, dice, estaba mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpio, y su trono llama de fuego. Ese anciano de días, hermanos, habla como Dios, el juez eterno. Él es el anciano de días, Dios como juez eterno. Y dice ahí la palabra de Dios que fueron puestos los tronos y se sentó en el trono el anciano para hacer su rol de juez, ¿eh? Su rol de juez eterno. Y dice, y su vestido era blanco, eso habla de su pureza, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor y con él se verán esos imperios, ¿eh? Rebeldes. Y dice, ahora, dice, y su trono llama de fuego.
y las ruedas del mismo fuego ardiente. Esa palabra rueda, hermano, habla del alcance del juicio, es un alcance universal. Todo está ahí en figuras, todo está, no estamos forzando una interpretación, todo está claramente presentado ahí. Y dice el verso 10, y un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. En Mateo capítulo 25 hay un juicio sobre las naciones. Es el día que el pastor va a separar las ovejas de los cabritos. Y ahí se le dirá a los cabritos que les esperaba el fuego que Dios había creado para el diablo y sus ángeles. Eso ya es Mateo 25, 41. Pero a ver cómo aparece Cristo aquí. Vamos, y ya vamos a la parte final. Versículo 13. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Le suena familiar esa figura? El hijo del hombre. ¿Cuántas veces encontramos en el Evangelio de Lucas porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? El hijo del hombre. Y es representado tantas veces. Y dice aquí que vino uno como hijo de hombre, dice, y estaba en las nubes del cielo, venía. Este está hablando no del rapto de la iglesia, está hablando de la venida de Cristo en la batalla de Armagedón. Pero si cuando él llegue a Armagedón, 7 años antes, él habrá venido por su iglesia. Así que aquí tenemos otra información de los tiempos que estamos viviendo. Cuando termine el último imperio de la bestia, que ese terminará allí, en Armagedón, y entonces ahí vendrá Cristo, en las nubes, el Hijo del Hombre. Dice Apocalipsis 1:7, en ese caso, en ese día, dice, y todo ojo le verá, y he aquí que Él viene en las nubes. Ahora, esto, hermano, los imperios mundiales, es lo que a veces el apóstol Pablo escribió llamándole el tiempo de los gentiles. Esos son líneas de tiempo. Algunos usan la expresión cadena profética. La que usted quiera es la misma cosa. Una cadena profética, a mí me gusta usar línea de tiempo. Y esa línea de tiempo se le da dos comienzos. A mí me gusta más que ese tiempo de los gentiles comenzó en el año 586 antes de Cristo, cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invadió Jerusalén, quemó el templo, destruyó todo, ¿no? Y se llevó los cautivos. Yo pongo de punto de partida ese tiempo para el tiempo de los gentiles que terminará en la batalla de Armagedón. Toda una línea de tiempo. Y ahí están los imperios. Y Cristo volverá al final de todo eso. Ahí Él se va a sentar en el trono de David. Veré si tengo aquí otra información para darle. Si después ustedes lo leen todo, ya sea en el capítulo 2, después de que la piedra impacta en la imagen, y después de esto hasta el final está toda la explicación. O sea, no estamos inventando nada, todo está acá escrito. Solamente que tiene que tomar tiempo para leer, por ejemplo, el versículo 15, empieza a dar la interpretación de esa visión. Dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro bestias, grandes bestias, son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Ve que no estamos forzando a ninguna interpretación. Si hay cuatro reyes, quiere decir que hay cuatro reinos también, ¿no? Dice, y entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Daniel quedó muy impactado con esa imagen. Dice que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba las obras y hollaba con sus pies. Y asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros.
Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Eso vimos también en Apocalipsis 13 que va a suceder. Así que si usted sigue leyendo todo el final, hermano, hasta el verso 26, dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Habíamos visto en Apocalipsis 19 los otros días, al final, cuando Cristo venga en Armagedón, dice que ahí la bestia y el falso profeta iban a ser arrojados en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 20:10, después de 1000 años, el diablo va al lago que arde con fuego y azufre, dice, donde le esperaba la bestia y el falso profeta. Todo eso es lo que está aquí ya desde el Antiguo Testamento. Así que, hermanos, los tiempos que estamos viviendo, ya estamos en el tiempo del barro. Habría un capítulo importante para hablar sobre el dominio de Roma en el mundo. En los 70 años, esto voy a mencionarlo y terminar ahí porque no era parte del tema de hoy, pero en los 70 años, del año 1917 hasta el año 1990, que fue donde el comunismo reinó en la mitad del mundo, eso era lo que se llamaba la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y en el año 1990 fue que tiran el muro de Berlín. Alemania tenía, eran dos Alemanias, ahí ya cae el comunismo. Y sube en Rusia un hombre que se llamaba Mijaíl Gorbachev. Él trajo en su política algo que se llamaba la glasnost y la perestroika. Esas son palabras rusas que hablaban de tiempos de transparencia. Fue el final del comunismo como tal, y se inició ese nuevo sistema de gobierno. Después de Gorbachev vino un líder alcohólico, se llamaba Boris Yeltsin, ese fue el presidente de Rusia, y durante todos esos reinados del comunismo fueron terribles. Los primeros fueron Lenin, que era el líder obrero, que nunca trabajó, era un abogado vago que la madre lo mantuvo hasta los 45 años, ahí de esas fuentes beben los piqueteros acá, ¿no? Son todos obreros, pero ninguno trabaja. Bueno, ya vienen de esa escuela. Marx, que era el líder ideológico, y Hegel se llamaba el otro. Nunca trabajaron, siempre fueron mantenidos por sus madres hasta la vejez. Y en todo eso, después vino uno que se llamó José Stalin. Después vino Trotsky, que fue uno que mandaron a matar. Todos esos grupos que ven en el centro son trotskistas. León Trotsky se llamaba. Y después vino José Stalin, y ese fue el que pisó fuerte. Ese era un dictador, y aún en todos esos, bajo esos liderazgos, la iglesia, la religión católica tuvo su lugar en el ateísmo, porque el comunismo es la religión atea. Cuando el Papa Juan Pablo II llegó a Cuba, digamos ya en el poder máximo de Fidel Castro y el comunismo, él reunió 1 millón de personas. Lo que estoy diciendo es que aún en los países donde estaba más prohibido el cristianismo, ellos entraban, Roma. Ellos entraban, mostraban su poder. Y en todos los lugares, hermano, ellos tenían su presencia. En la primera revolución de Nicaragua del año 79, yo estoy hablando de cosas de nuestro tiempo ya, de nuestra generación, cuando el que todavía ahora está en el poder, pero aquella vez lo tomó por la revolución, se llama Ortega, ahí vino el Papa también, y estuvo con ellos. Lo que quiero decir que aún en los países comunistas, en extremos, donde el ateísmo era lo que reinaba, Roma tenía su lugar. Siempre tuvo su lugar. Y en el futuro, Roma va a hacer una alianza con el anticristo. Y va a ser una alianza de tal manera que dice Apocalipsis capítulo 17, dice Juan, dice, la vi y quedé con gran asombro cuando vio a la mujer que cabalgaba sobre la bestia. Y la mujer ahí es Roma en ese capítulo y va sobre el anticristo. Hasta que a los 3 años y medio el anticristo se desprende del poder religioso de Roma, y es ahí donde él se hace pasar por Dios y se sienta en el templo de Dios, y él termina con la religión romana. Ahí explica todo Apocalipsis 17 y 18, cómo él va a terminar con todo ese poder religioso, y él se va a poner como Dios. Eso es una información nada más de que por qué Daniel
estaba tan sorprendido y dice, quedé con esa imagen de esa bestia, ¿eh? Era algo terrible, era espantosa, y así será. Cuando se habla de Roma en la antigüedad, de la Roma de los Césares y de la Roma religiosa, usted va a leer en algunos libros la expresión las cloacas de Roma, porque por ahí navega la inmundicia. Y todo eso tiene una conexión con el anticristo y con esa bestia terrible y espantosa. Aquí vamos a dejar, ¿eh? Aunque habría mucho más para hablar, pero creo que ahí esas dos imágenes, ¿eh? La del capítulo 2, la imagen que vio Nabucodonosor y las cuatro bestias subiendo del mar, nos llevan al final a pensar que podemos saber cuál es el tiempo del regreso de Cristo. Si este tiempo que vivimos estamos de acuerdo que es el gobierno del barro, entonces este va a ser el tiempo en que el Señor regresará. Por el día y la hora no estamos preocupados, ya sabemos el tiempo de la historia en que Él iba a regresar. Vamos a orar al Señor y después vamos a tener tiempo para algunas preguntas. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra y porque nuestra fe es alentada, es animada, Señor. Porque vemos el paso de la historia, cómo la Escritura va avanzando paso a paso y cómo la historia va demostrando que lo que tú decías, así iba a ser. No hay ningún detalle librado al azar, todo se cumple paso a paso. Y oramos en esta noche, Dios, para que nuestra fe sea fortalecida y para que nuestra confianza y esperanza crezca en esta noche de que pronto nos encontraremos con nuestro Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Padre, en el camino que nos resta, que podamos hablar acerca de tu gracia, de tu misericordia, del amor de tu Hijo amado Jesucristo mostrado en la cruz del Calvario por los pecadores. Y que podamos alcanzar con el precioso mensaje del Evangelio aquellos que aún no te conocen. Ya vimos en la imagen y vimos en las bestias un mundo convulsionado, un mundo envuelto en revoluciones y desórdenes, pero que el mensaje del Evangelio pueda llevar paz y pueda llevar salvación eterna a los que aún no conocen a Cristo. Úsanos, Padre, en esa misión. Oramos en esta noche en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, amén. Que Dios bendiga.